Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Hombre, tiene que ser un auténtico cerebro y para eso hay uno en el campo, que es Andrés Iniesta. Va a hacerse sentir seguro, es que tanto organizando desde atrás como en ataque. Últimamente está jugando un poquito más por detrás, recuperando balones también. Y yo estoy seguro que le vamos a ver, como se dice habitualmente, cortando el bacalao, haciéndolo prácticamente todo, controlando el ritmo del juego. Anda, anda que te lo has currado mucho, aunque sería delito obviarlo sabiendo de lo que es capaz. Interesante balón. Ese pase tiene buena pinta. Supera la defensa. Bojan Krikić. Interviene y la para. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Decide sacarlo en corto. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Es que pasan de un extremo al otro. Consigue salir. Menudo repertorio tiene este chaval. La cuelga. Lennon. Otavio. Iniesta. Santi Cazorla. Cambia el juego a un compañero de Smart. ¡Intenta disparo! ¡Gol! ¡Entró! 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 Y marcan el primer gol. Y encima, la transición ofensiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo. Reanudamos el encuentro con 1-0. Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. La juega rápido. Bienvenido, ha visto la carrera. Consigue conectar el pase. Efectivamente, es falta. Otavio. Iniesta.
¡Qué fila hacia la portería! Una defensa de lo más terrible, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. El resultado ha sido inevitable. Es imposible conseguir algo con tantísima gente concentrada. Vuelca el juego a la banda derecha. Iniesta. Octavio. Iniesta. Por si no se acordaban, sigue siendo un gol lo que separa a los dos equipos, lo que les da una ventaja de 1-0. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Iniesta. Cambia el juego a la izquierda. Hugo Duro. Un buen pase y podría colarse. ¡El disparo! ¡Al palo! Eso va para el capítulo de cómo mosquear a tus compañeros. Locatelli. Locatelli. Iniesta. Abre el juego a las bandas. Que sale de esa. Se la ha robado sin miramientos. Se hace con ella. Octavio. Consigue salir dentro de... ¡Salta y cabezazo! El defensor estaba atento para sacar la pelota de entre los tres palos, menos mal. ¡Remata! Con este buen disparo llegamos al final de la primera mitad. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Este equipo ha marcado el ritmo del partido, sus jugadores se han entendido muy bien, Mueven bien el balón, los pases llegan a su destino y a nadie le asusta disparar además. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Substitutions taking place. Se indica el inicio del segundo tiempo. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Ribery se ha sacado de la chistera un tiro libre. ¡Qué buen control! Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Habrá saque de banda. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Parece que sale de esa. Oriol Busquets. Le hace frente con garra. Alcácer. Intenta colarla. Uf, se la ganó por los pelos. Santi Cazorla.
Iniesta la juega. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Cazorla. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. Bien medido. Ha visto la carrera. Pase en profundidad al Alcácer. Una intercepción clave. The attendance for this match was 71,550. Balón para Alcácer. No se iba a mover de ahí. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No le queda otra que apretar. Esto podría ser muy interesante. Lennon. Thierry Correia. Y la intercepta. La controla Alexandre Pato. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Bojan Krikić! ¡Bojan Krikić! Se marca una carrera antológica. La controla Alcácer. Buen robo de balón y contragolpe. Consigue salir. Dentro de Ribery. Eso va a fastidiar mucho al técnico. Demasiado predecible. La controla Alexandre Pato. Interesante balón. Lennon. Parece que sale de esa. Ha interceptado el pase. Si es que los balones no están siendo lo bastante precisos, falta que le den el último pase. Substitution on the field. Number 7. Number 8. Andrés Iniesta. Woodward. Tiene carril para correr por la izquierda. Number 11. Se veía venir. Los defensas, desde luego, también lo vieron. A kilómetros. Number 6. Un buen pase y podría colarse. Substitution. Colchón de dos goles de diferencia. Gran cabezazo para rematar un gran pase. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto, sin llenarte de balón. Magnífico. Se colocan dos arriba. La controla Bojan Krikić. Consigue conectar el pase. Bojan Krikić. Eleva el balón con un gran clase. Pone esa bola en profundidad. Es demasiado larga para su compañero. Iniesta. Intenta colarla. Ese balón no va a llegar a su destino. Otavio. Otavio. Pases precisos y firmes.
¡Muy bien hecho! Se están dando todas las circunstancias para vivir un final dramático. Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Gran finalización, ¿eh? Todo gracias a sus inteligentes movimientos. Está claro que lleva tiempo entrenándolo, eso es evidente. Sabía perfectamente dónde quería poner la pelota y dónde estaba todo el mundo. Solo ha tenido que apretar el gatillo. Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales. Tienen que darlo todo ahora, no les queda otra, ¿eh? Ahí está, es el final del partido. Los dos equipos han estado ahí, en la lucha. Ambos se merecen los aplausos, esa es la verdad. Santi Cazorla, no sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido. Y Julio, ¿cómo definirías este encuentro? Qué fuerza, qué intensidad y sobre todo qué desborde a nivel táctico. Estoy impresionado, la verdad. Yo no me esperaba el resultado teniendo en cuenta quién se me dio en el campo, la verdad, como mucho un empate. Pero se llevan una victoria más que merecida. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini. Muchas gracias, señor Martínez.